esperamos estén pasando un excelente día y obviamente que no se desconecten de nuestro programa. Hoy traemos un gran reto para los mejores en programación de Colombia. Y también la historia de una gran colombiana que encontró a través del baile la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo. Empecemos de una vez con nuestro reto, que en esta oportunidad es para un grupo de estudiantes universitarios, quizá los mejores en programación y matemáticas de Colombia. Así es, nosotros nos colamos en la Maratón Nacional de Programación y retamos a estos pilos estudiantes a descubrir a través de sus habilidades las estrategias de grandes fenómenos digitales como Facebook y la aplicación Waze. Miren ustedes cómo les fue. Ellos entienden lo que uno más busca en la red y de acuerdo a eso normalmente sugieren las etiquetas o sugieren las canciones que uno más escucha y el género que uno más busca, y eso lo hace mediante un compilado. YouTube usa técnicas de aprendizaje e indexamiento probabilístico para asociar videos que tiene en sus bases de datos a los gustos y búsquedas anteriores que uno ha hecho. Bueno, lo más lógico sería utilizar una cadena markup de tercer orden, entonces como que vamos a mirar todo el conjunto de las personas que están en dicha red social y ahí pues vamos a darle un peso probabilístico para ver quiénes son más afines o comparten una relación en un tiempo pasado para pues dar la sugerencia más correcta. Crea una relación entre varias personas, lo que hace como un grafo entre todas las personas que están en esa red. Y sobre esa red se corren algoritmos que lo que hacen es sugerir a esas mismas personas a las que creen que uno podría seguir. En base a ciertos parámetros de la cara, entonces por ejemplo distancia entre cejas, distancia de ceja-nariz, el tamaño de la boca, rasgos característicos, los computadores pueden caracterizar una cara con un número. Y en base a ese número puede que sea esta persona. Y mientras estos chicos se divierten en el ámbito de la programación, la gran colombiana Vanessa Manrique lo hace bailando dancehall. A punta de creativos pasos y coreografías, esta mujer ha logrado recorrer el mundo. Veamos la nota. Dancehall, dancehall, dancehall music, dancehall, dancehall, dancehall music. Hola, mi nombre es Vanessa Manrique, actualmente soy bailarina de dancehall. Ya llevo varios años bailando pues en la parte urbana, más o menos hace 7 años. Inicialmente comencé con el folclore, del Pacífico, ahorita lo llevo a cabo, pero pues sin embargo ahorita estoy dedicada es al dancehall. He tenido grandes oportunidades, he estado en Jamaica, he tenido la oportunidad también acá de bailar con varios artistas representativos del dancehall, he estado bailando con Kingman Jam, con Lion Reggae, he estado bueno también trabajando con artistas independientes, he hecho shows independientes, he tenido mis grupos de baile, he estado en compañías, pero pues actualmente bailando independiente. Les quiero dejar unos pasos de dancehall para que se los aprendan y los ensayen en casa. Fiesta, 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 this is a party. Fiesta, 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 everybody happy. Fiesta, 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 everybody happy. Fiesta, 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 this is a party. Fiesta, 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 fiesta. Quiero invitar a todos a que sigan sus sueños, lo que les apasiona, que puedan llevar a cabo su carrera y que si dentro de su vida está el arte, que lo hagan, lo disfruten y lo hagan con amor, que es lo importante.
Así llegamos al final de nuestro programa. Nos vemos en un próximo Agenda 7 con más historias. Si se han perdido alguno de nuestros programas, pueden verlos haciendo clic aquí. Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook aparecemos como /Poligran, en Twitter como @Poligran y en Instagram como @PoligranColi. Chao, chao.